no significa que si es el primogénito va a heredar el báculo, va a recibir la promesa, porque esto se puede perder. La vara se puede perder, la promesa se puede perder, la salvación se puede perder, la oportunidad se puede perder. Por eso usted debe valorar lo que tiene. Usted debe apreciar lo que Dios le ha dado. Por eso usted debe valorar su esposo, hermana. Usted debe apreciar su esposa, hermano. Debe apreciar tus papás, hijos. Por eso, pastor, usted debe valorar su trabajo, su labor como ministro, como pastor. Hay pastores que dicen, hermano, este es el trabajo más duro. No, señor. Este es el menos pagado. No, señor. Este es el mejor trabajo. Esta es la mejor labor. Este es el trabajo mejor recompensado. Tenemos la bendición del Padre, la cobertura del cielo.